guzti Jose Ignacio, ya estamos todos, cuando quieras. Vale, eh, bueno, egun guzti eta mi aske hartzea eh, bueno, gorko bilera eta osatzen dugun, eh, denok osatzen dugun mai hau, eh, guretzat oso garrantzitsua da, eta azteko, eskerrak eman, eta baita ere hemen zaudeten guzti aipatu. eh? Eta okrez banago, debe, debe jesatik eh, Jose Ángel Juan Ángel Balbaz, Deba Maite Anton, Oaxo aldeatik Aizpea Otaegi, bakatu Fernando Nebreda Torrida, Oaxo aldeatik Aizpea Otaegi, eh, bakatu Bidasoatik Miel Angel Paez, Iraugi Berritzeltik Begoña Beobide, Ugasatik Oldobike Olabide, Tolosa Iker Urruzola, goieki eta goiekitik Iker Kalparsoro. Denoi, benetan mila mila esker hemen izateagatik. Bueno, eh, mai osatzen dugun guztiok, e, bueno, gipuzkoa sustatu nahi dugun transizio energetikoaren oinarria gara, edo oinarriak jarri behar ditugu. Zortzi eskualde elkartu gara helburu berdinarekin, gure lugaldearen energia ereduaren aldaketa sustatzea aizuzen da gure helburua. Administrazioak energia ereduaren aldaketan duen zeregina kutsaskoa kuntzasko, e, da, eta e, aipatu noski e, gure aldetik behintzat, ikurun departamentu bezala, lurraldeko udalei, enpresei eta herritarrei laguntzea, da energia transizioan, helburuareki. bueno, bizkotzeko Noski, ekonomia deskarbonizatzeaz gai, e, energia sistemaren erdian pertsona kokatzea da beste helburu bat, eta ezinbestekoa da baita ere tokiko eta eskualdeko ekintza, batez ere pobrezia energetikoaren erronkari aurre egiteko. Gogoratunaidut, Sanspirte de la Magula, gure con Tuaren Sati, Garranchi Chubate, El Buru, Oretara, Era Vilzen. Unione Tan, Lareumilla un Euro, Susenduco de Tubu, Soxi, Escuad de Bien, decía, voy a ser muy breve, eh, aparte de agradeceros a todos vuestra presencia, disculparme que hoy no pueda estar ahí con vosotros. Eh, bueno, soy en eh, contacto estrecho de un positivo de COVID y aunque he dado un negativo, pues me me obligan a confinar. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? ser prudentes y ser responsables en los tiempos que vivimos. Estos tiempos que vivimos también permiten hablar de, de lo que es importante, de lo que es prioritario, de lo que, de lo que eh, significa eh, el, el cambio de prioridades que tenemos que tener en nuestra acción cotidiana y política, sobre todo. ¿no? En este caso, cuando hablamos de energía, ni más ni menos es una de esas eh, prioridades que han cambiado. Ya venían, ¿no? Ya, venían, eh, ya veníamos con, esa, con ese cambio de, de prioridad, pero en estos momentos, cuando hablamos de transición ecológica, transición energética, sabemos que estamos hablando de una de las grandes prioridades que tenemos como sociedad, si queremos construir un modelo donde efectivamente la sostenibilidad sea el factor fundamental. Esta mesa, que quizás eh, sea una mesa con cierta modestia, pero la verdad es que la acción eh, local, la acción... De, de diputación, ayuntamientos y, por qué no decirlo, el empoderamiento de la ciudadanía son fundamentales para que este modelo energético que tenemos que cambiar, eh, bueno, pues coja un impulso importante. Yo la verdad es que a mí me parece que es una de las reuniones más importantes que tenemos en el año, precisamente porque aquí sí que sin distinción de ideología política ni color político, todos trabajamos con aquello que a la ciudadanía sí le importa, ¿no? Y le importa que le garanticemos un futuro precisamente donde su calidad de vida eh, no merme en sus condiciones, pero al mismo tiempo sea sostenible, ¿no? Y que esa sociedad del futuro que queremos construir, donde el centro es la ciudadanía, pero sobre todo tiene que ser las próximas generaciones, verdaderamente esté garantizado. Y yo casi lo voy a dejar aquí, eh, solamente recordar todos los que estamos. ¿Eh? Eh, son siete agencias de desarrollo los que participan habitualmente y aquí ya están consolidados, que son la Mancomunidad de Bagoyena, de Vejeza, Goyequi, Iraugui Berritzen o aldea todos los de Agarazte y Ugasa, también eh, Beterri Burunza, que creo que hoy no ha podido estar, y la nueva incorporación, y le veo a, a Miguel Ángel Páez en, en la imagen, pues Vidasol Activa, que se incorpora a esta, a esta mesa. Eh, siempre ha sido nuestro objetivo que tengamos a todos los escualdes, a todo el territorio incorporado en esta, en esta mesa, precisamente por todo lo que decía. ¿no? Creo que estos siete años de andadura y, sobre todo, los últimos años con las incorporaciones continuas de todos los, todas las agencias de desarrollo, eh, marcan, marcan lo que tiene que ser el futuro en este ámbito: en ¿no? el ámbito de la energía sostenible y la lucha contra la pobreza energética. Y esta mesa territorial. Que componemos todos los que estamos aquí tiene que coger un impulso importante. Por lo tanto, para mí un día importante, un día importante que por desgracia no puedo estar ahí con vosotros, pero bueno, yo creo que merecía la pena el, por lo menos, escenificar que todos estamos eh, inmersos en esa transición, en esa revolución, diría yo, en cuanto a la acción de, de bueno, esa transformación energética que necesita el territorio porque tenemos una dependencia exterior importante, porque tenemos todavía una presencia de, de energías renovables escasa y también, eh, bueno, pues aunque la pobreza energética a veces parece que no existe en nuestro territorio, también afecta a más de 60.000 familias. Por tanto, hay que dar un impulso importante a esta, a esta acción que, que, bueno, a través de los convenios que firmamos con, todos los, eh, con todas las agencias, eh, bueno, lo consolidamos y lo impulsamos. De de ti que es Dago Vester y que ahora hay Mónica Pedrera, eh, ningún homérico sustentaría, eh, naidu dos Mercedes, eh, bueno, aunque es pena aquí. Vale. Es que recasco José Ignacio. Bueno, como decía José Ignacio, hoy a través de esta reunión. Eh, confirmamos y procedemos a la firma de los convenios con nueve agencias comarcales. Sabéis que son unos convenios por los cuales desde la Dirección General de Medio Ambiente apoyamos a cada una de las agencias comarcales con una cuantía de 50.000 euros al año. Y hoy destacar que gracias a la incorporación de Vidasoa Activa, en este momento están representados 83 municipios. Y únicamente estarían, eh, faltarían eh, Donostia y Eurola Costa. Como sabéis, eh, son convenios que llevamos años trabajando con vosotros y que están perfectamente alineados a su vez con la Estrategia de Sostenibilidad Energética 2050, cuya tramitación ha sido iniciada el mes pasado, a la cual también nos invitamos. Aprovechamos la ocasión del día de hoy para invitaros a que participéis y en, en poder enriquecerla. Una estrategia de energía que tiene cuatro pilares. La realización de los estudios y los planes, el impulso de las energías renovables, el aumento de la eficiencia energética y, como ha dicho el diputado, la reducción y la prevención de la pobreza energética. En cuanto al contenido de los convenios. En cuanto al contenido de los convenios que vamos a trabajar con todos y cada uno de vosotros, nos parecía importante haceros ahora un breve resumen de cuáles son las acciones comunes que se trabajan en todas las agencias comarcales y luego daros un breve repaso de las principales acciones que vamos a trabajar con cada uno de vosotros. En cuanto a acciones comunes de las comarcas, lógicamente la interlocución comarcal en materia de energía en coordinación que hacéis con vuestros ayuntamientos, el impulso de la planificación y la agencia comarcal a nivel municipal de la energía la dinamización de vuestra propia mesa para hacer posible pues que todos los ayuntamientos que están representados en vuestras agencias comarcales lleven a cabo esos, esa necesidad de transición energética que comentaba el diputado y por último a su vez la integración en esta mesa territorial de energía que no tiene otra finalidad más que coordinar la acción y consensuar entre todos cuáles son esos objetivos estratégicos que queremos en materia de energía para el año 2050 eh, algunos de ellos los ha enumerado el diputado, el impulso de las energías renovables para el territorio, pero teniendo en cuenta el territorio en el que estamos, la necesidad de entender que la energía es un bien, base, un bien básico, pero aprovechar al empoderamiento ciudadano. Como sabéis, en todo eso va a centrarse la estrategia de energía y lo trataremos más en detalle en las jornadas de participación. En cuanto a las acciones específicas por comarca, un breve repaso de las acciones que van a trabajar en el año 2021 desde la Agencia Comarcal de Babarrena. Son cuatro acciones, la primera de ellas que es común en todos, el seguimiento lógicamente del plan anual de actuación de energía. También van a trabajar en cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética, los planes de acción municipales de todos los municipios en materia de energía, así como la elaboración de un informe anual de seguimiento del consumo del sector público municipal. Como sabéis, la ley de sostenibilidad energética a todas las administraciones públicas nos ha impuesto una serie de condiciones que tenemos que cumplir en diferentes horizontes, año 2022 y 2023 los más próximos. En tercer lugar, seguir trabajando en las campañas de sensibilización y comunicación que vienen haciendo desde hace años en materia de la nueva cultura energética y el impulso de las energías renovables en áreas de actividad económica. En cuanto a la mancomunidad de Debagoyena, Plantean un total de seis acciones para realizarlas durante este año 2021. La revisión y actualización del plan de energía de Debagoyena, estudios y planes de reducción específico en materia de pobreza y vulnerabilidad energética en la comarca. También en cumplimiento de la ley 4 de sostenibilidad energética se van a centrar en el desarrollo de los planes de movilidad y transporte público y también en la viabilidad de la implantación de instalaciones renovables en los edificios públicos. Asimismo, van a llevar a cabo estudios y planes para la mejora de la eficiencia energética, tanto en barrios residenciales como en polígonos industriales y en los núcleos rurales. Estudios también de producción de energía y calor en base a energías renovables y, por último, campañas de información y sensibilización sobre la importancia del ahorro y la eficiencia energética. En cuanto a la agencia comarcal Goyeki, plantean un total de cuatro acciones. La primera de ellas es la revisión del plan de energía del Goyerri. La segunda, coincidiendo con el planteamiento también que hacen desde Debagoyena el análisis de la, pobreza, de la pobreza energética en el Goyerri En tercer lugar, la implantación de una plataforma digital para la eficiencia energética en los ayuntamientos de la comarca. Y en cuarto lugar, coincidiendo también con campañas de sensibilización, llevar a cabo una exposición itinerante de la energía y la lucha contra el cambio climático. En cuanto a la agencia comarcal o Arzualdea. Durante este año 2021 plantean realizar dos acciones. La primera de ellas es la finalización del diagnóstico de consumo energético, potencial de ahorro y de implantación de energías renovables tanto en el sector público municipal como en el sector industrial. Como sabéis, bueno, pues todos lo estáis analizando. La implantación de renovables en todos los sectores es una de las líneas estratégicas que se ha definido tanto en el Pacto Verde como en los fondos Next Generation. Asimismo, plantean llevar a cabo la redacción del Plan de Energía 2022-2026. En segundo lugar, seguir trabajando en la información y sensibilización a la ciudadanía mediante la consolidación de la Oficina de la Energía, el seguimiento y la mejora de los servicios virtuales que ya pre prestan. Y el análisis de la puesta en marcha de una oficina física donde todos los ciudadanos puedan acercarse y obtener muchas veces esa información que demandan de primera mano, ¿no? porque la energía es complicada y, y explicarla y hacerla entender pues, hace necesario que se presten este tipo de servicios. En cuanto a la mancomunidad de Tolos Aldea, siete acciones son las que plantean la evaluación del plan de acción anual, en cumplimiento de la ley de sostenibilidad energética, el desarrollo de proyectos de energía renovables enfocados al autoconsumo, también la electromovilidad del sector público, la gestión integrada de instalaciones municipales e incluyen el análisis de la fiscalidad para la sostenibilidad energética. Plantean llevar a cabo también, al igual que otras agencias comarcales, acciones específicas contra la pobreza y la vulnerabilidad energética. El impulso de las comunidades energéticas que antes hemos comentado, la electromovilidad comarcal, la identificación de empresas en sostenibilidad energética e innovación y el desarrollo también de una oficina virtual y acciones formativas para técnicos municipales. En cuanto a la agencia comarcal Iraurgui Berrichen, plantean desarrollar tres acciones: la primera de ellas, en cumplimiento de la ley de sostenibilidad energética, el análisis. Del parque móvil del sector público, así como el desarrollo de un plan de movilidad específico para tres municipios, que son Azpeitia, Azcoitia y Cestoa. Plantean seguir trabajando en el proyecto Euronet 50-50 para trabajar en los buenos hábitos en gestión energética de centros escolares. Para ello, hacen un planteamiento con el cual van a llegar a un total de 11 centros en Azpeitia, Azcoitia y Erresi y a la implantación de dos nuevos centros en Azcoitia y Cestoa. Y asimismo continuarán con las labores que vienen haciendo de información y sensibilización. En cuanto a la agencia comarcal UGASA, trabajarán en el plan de energía anual Duro la Garaya y en cumplimiento de la legislación de sostenibilidad energética, su acción se centrará este año en el análisis y en el desarrollo de los planes de eficiencia energética de las instalaciones térmicas y eléctricas de ocho edificios públicos. Asimismo, pretenden llevar a cabo un análisis de viabilidad de la posibilidad de instalar también energías renovables en esos ocho edificios públicos. Continuarán también con las campañas de información, sensibilización y formación que vienen desarrollando y, en concreto, conectando entre todos una nueva cultura energética en Urola-Garaya. Por último, eh, de, llevarán a cabo labores de formación tanto de técnicos como de gestores en materia de energía. En último lugar, respecto a la mancomunidad vidas o que se une a la mesa territorial como indicado, este año 2021 van a formar parte de la mesa territorial, pero va a ser un año sin contenido económico hasta que trabajemos de manera conjunta un plan de energía, pero nos parecía importante su incorporación. Dentro de la mesa territorial, porque muchos de vosotros ya habéis emprendido un camino hace años y, y, lógicamente, como ya hemos visto en la exposición que he hecho, muchas de las líneas de trabajo son comunes y, al final, es la finalidad, porque el objetivo tiene que ser el mismo: la reducción de los gases de efecto invernadero, la reducción de la dependencia energética y el aumento de las energías renovables en el territorio. En cuanto a las acciones que llevamos a trabajar dentro de Vidas o Activa, van a llevar a cabo la interlocu interlocución comarcal en materia de energía en coordinación con sus ayuntamientos, van a proceder a dinamizar la mesa comarcal de energía para llevar a cabo un análisis y una valoración del plano de planificación y acción comarcal en materia de sostenibilidad energética en sus municipios y, por último, se integran en esta mesa con objeto de poder compartir esas buenas prácticas y ese conocimiento que hay entre todos. Y en principio este es un poco el contenido de lo que vamos a trabajar de manera individual pero también compartida con cada una de las agencias comarcales. Como veis, muchos puntos en común. En todas las agencias comarcales eh, tenemos una línea de trabajo clara en cumplimiento de la ley de sostenibilidad energética y entre todos si algo se puede decir que tienen todos estos convenios en común es la necesidad de que hay que hacer una nueva cultura energética de que es la hora de una transición energética y es coincidente en todos con esos estudios de vulnerabilidad, de pobreza energética y de autoconsumo que tiene que ser justa la necesidad de situar a la ciudadanía en el centro del cambio de modelo energético mediante el autoconsumo y la generación distribuida. Y por mi parte, nada más. Agradeceros, como ha dicho el diputado, a todos vuestra colaboración en esta materia. Gracias.